Gracias, Alex. Buenas noches, profesor Tortello de ESPN. Correcto. Bueno, la sensación de, de haber pues, rescatado un, un punto de esta cancha que siempre es complicado y la, la postura que tuvo su equipo, que también tuvo algunas oportunidades para, para estremecer las redes. Sí, siempre, siempre venir al volcán. Creo que es, o sea, a mí me, me emociona, me emociona porque tuve algún paso por aquí, pero sobre todo por por el ambiente que se vive. Creo que es padrísimo eh, cómo apoya a la afición. Es un gran equipo, de los más fuertes sin duda del país. Eh, y después, para mí siempre enfrentar a uno de mis, de mis referentes como Miguel siempre va a, ser, va a ser algo muy lindo. La verdad que lo, lo, lo admiro mucho, se lo he dicho siempre, es, es de lo mejor que, que ha tenido y que está en este momento eh, como entrenador en México. Y, y después, sí. Creo que hay que defenderse bien, hay que tener un poco de fortuna para llevarse un cero de esta cancha, siempre. Algunas acciones nuestras, creo que pocas. Veníamos de un partido raro, el más raro que nos ha tocado jugar de, contra Chivas, que a ellos les salió todo y a nosotros, bueno, este, no pudimos eh, generar, más bien concretar ninguna de las opciones que, que habíamos hecho y. Y lo que había que hacer era sacar puntos de aquí. Eh, después el partido se va acomodando, el equipo se va acomodando en cierta forma. Hubiéramos querido ser un poco más agresivos, sobre todo a la presión. Algunas logramos eh, que dividieran, algunas no. Y luego con estos jugadores y con esta calidad que, que llegan a tener, pues hay que estar muy juntos, hay que estar compactos y hay que tener muchísimas ayudas durante todo el partido para que puedas solventar eh, muchísimas acciones de peligro que ellos te puedan generar. Hola Jaime, ¿cómo estás? Vladimir de TUDN, buenas Vladimir. noches. Eh, una pregunta, ¿qué cambió? en estos dos partidos con dos equipos que te exigen mucho, ¿no? Chivas, Tigres, eh, pero ¿qué cambió? Porque de pronto es muy engañoso un 4-0 y hoy un 0-0, sacas puntos, ¿qué cambió en, en, en el planteamiento en el fútbol? Mira, yo creo que defendimos, no defendimos bien y eso es evidente, cuando, cuando te hacen cuatro goles, algo estás haciendo bastante mal o algo estás dejando de hacer. Eh, creo que fue prácticamente eso. Les soy sincero con Rayados hicimos un gran primer tiempo después eh, ellos concretaron y creo que la contundencia es al final lo que marca la tendencia en estos torneos en estos partidos eh, con Pachuca también vení invicto vino invicto Aguascalientes eh, y también hicimos un gran partido que pudimos ganar 2-0 ahora con Chivas creo que empezamos bastante bien yo hay veces que creo que casi siempre empezamos un poco mejor sobre todo en casa que el rival y, y, y después creo que nos van emparejando nos van alcanzando y y cuando somos contundentes, tenemos muchas posibilidades de sacar puntos y de ganar. Hoy creo que generamos, te digo, pocas opciones, algunas de las más eh, claras de contragolpe. Sabíamos que Tires también, si pasaba el tiempo, iban a, a tener que dejar más espacios, iban a buscar, por la necesidad de la localía y porque otros equipos están sacando puntos y quieren mantenerse arriba, pues ganar el partido a como diera lugar. Y buscamos, y así se plantó el partido, y así también se, 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 se obtuvieron esas opciones. Pero. Yo creo que defendimos mucho mejor, fuimos más atentos. Sabemos que Chivas tiene también muchos jugadores de calidad. Tigres pasa posiblemente en este momento, pasaba un mejor momento. Pero esa tensión durante el torneo, digo, ya tenemos cuatro partidos que no, que no hemos ganado. Pero después, de, repito, de haber perdido en casa 0-4 como lo hicimos, era importantísimo. Primero cambiar la cara del equipo y después, evidentemente, buscar sacar puntos. Jaime. Buenas noches. Hola. Sobre el final hay una jugada en donde ustedes tienen eh, el balón en su poder y el árbitro detiene la jugada. Te vi un poco molesto, además de que fue un, un partido que se detuvo mucho, ¿no? Con, mm. con constantes faltas, sí. que el árbitro también ayudó mucho en algunas ocasiones a que el partido se parara cuando no eran faltas, sino simplemente para revisar eh, el estado físico mm. de, de los jugadores. ¿Qué te parece ahora esta modalidad o, o esto que están haciendo los árbitros de tener los partidos? Cuando hay jugadas en donde los que atacan tienen el, el balón a su favor y les frena un poco. ¿no? Sí, que, 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 bueno, me molestó. Eh, yo, yo trato de. Así entiendo el fútbol y así entiendo mi papel y así entiendo mi posición de entrenador. Creo que somos de la misma empresa. Creo que el arbitraje siempre va a tratar de impartir eh, justicia. Así lo veo. No, no, no voy a creer nunca, porque no lo he creído ni de jugador ni lo voy a creer ahora, que, que hay algo en contra mía o del equipo. Nunca lo he visto así. A veces. Saldré un poco favorecido, a veces saldré un poco perjudicado, pero para mí es aquí en todo el mundo, ¿no? Es, 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 una, es una posición complicada la del árbitro porque nunca va a dejar contento a nadie. <laughs> Al final es eso. Que me, más que me molestó, estaba preguntando si están marcando una falta porque todos estaban dentro del área, jugaron 5, 10, 15 metros ad, afuera del área, ¿no? Yo decía eso, que se, juegue, que se juegue dentro del área la falta, que se reinicie el juego dentro del área. Entonces, eso es lo que le comentaba a Lisset, la cuarto árbitro. Este. Pero después trato, en verdad que lo trato de, de ayudar al arbitraje. O sea, yo, yo creo que me desconcentro, lo desconcentro y, y pierdo energía en cosas que no, me va, no, no van a hacer que cambie su decisión o que marque de, de una manera distinta. Esa es mi postura. Sé que la gran mayoría de los técnicos pues, sacan su ansiedad, su frustración o, o lo que sea reclamando constantemente. Yo no me considero ese tipo de persona, yo prefiero estar atento a lo que pueda ayudar a mi equipo, más que estar pendiente de lo que marca o deja de marcar los árbitros.